salutacions, benvinguts a una nova edició de Tipus d'Interès. Els magnífics resultats en turisme que ha tingut Espanya en 2013 ha servit, entre altres coses, i junt a l'exportació de béns i serveis, ha servit sobretot per a equilibrar una balança comercial que va arribar a tindre un 10% en l'any de dèficit en l'any 2007. Espanya és un país líder en un sector que, en paraules del nostre invitat d'avui, té un creixement imparable, és un factor de creixement econòmic sostingut, on existeix una competència mundial molt oberta i en la que n'hi ha una reducció progressiva d'obstacles per a viatjar. Javier Blanco, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier Blanco és assessor de l'Organització Mundial del Turisme, del seu secretari general, i bueno, aprofitant que avui en la Universitat Politècnica de València hi havia una conferència al voltant del turisme, pues ha tingut la meva habilitat, gràcies a Joan Carles Cambrils, de dur-lo així, i nosaltres tindrem el plaer de convidar-lo per a fer-li l'entrevista. Javier, el turisme, un sector clave de l'economia espanyola, sempre s'ha dit, representa alrededor d'un 12% del PIB, més o menys, y atraviesa sin duda un buen momento. El año 2013 fue un año excelente en datos, tanto en llegada de turistas extranjeros, sobre todo de no residentes, y sobre todo en gasto turístico. Pero ¿es una situación coyuntural o es una como consecuencia de unos factores geopolíticos determinados? O bien es el resultado de los agentes que se están esforzando día a día en dicho sector. Yo creo que es más bien lo segundo, ¿no? España no ha llegado al turismo, como todos sabemos, hace cuatro días. Ya en el año 50, España, en 1950, hace ya más de 60 años, España estaba en el séptimo o octava posición mundial en el ranking de llegadas internacionales. Y ocupa el ranking de privilegio no en los últimos años, sino en los últimos 40-50 años, está entre los cinco grandes, en estos momentos en llegadas internacionales en tercer lugar y en ingresos el segundo. Entonces, yo creo que la solidez de España está fuera de toda duda. En pocos sectores tenemos este liderazgo tan claro, tan consolidado. Nunca sabemos lo que va a pasar mañana. Pero yo estoy convencido de que es que la marca España, su sector, su color, su calor, aunque haya podido ser devaluado un poco por la crisis, es un activo muy fuerte, al margen de circunstancias coyunturales. Pero en un negocio tan maduro como es el turismo, y sobre todo en este país, que es un negocio ya muy maduro, no sé, ¿qué sostenibilidad puede tener el modelo turístico actual en un escenario de cambio global donde el centro de gravedad, tanto político como económico, se está trasladando del Mediterráneo o hacia el Pacífico? Esto es verdad. Igual que la economía se está cambiando, digamos, la geoestrategia política y económica, en turismo obviamente también empieza, se está viendo, no de ahora, de los últimos años, una tendencia de la recuperación del papel de la región de Asia-Pacífico en concreto y la reducción de Europa. Pero Europa sigue siendo, para hablar de números, en el billón de llegadas que registra el turismo mundial, el billón, más de un billón, pero por decirlo en números redondos, de llegadas internacionales, Europa tiene más de la mitad, más de 500 millones hoy, después de una crisis, de sombras en la economía europea, y digamos que Asia-Pacífico está representando en torno al 20-25%. Se está reequilibrando, no hay duda, pero Europa sigue siendo fuerte. El Mediterráneo está ocupando el 25-30% del turismo mundial. Creo que hay vida para largo tiempo, pero desde luego esto no significa de que no haya dudas, de que no haya incertidumbre, que asola a todos, a todo el mundo. Eso es una seña de nuestro mundo y de nuestro turismo, pero yo creo que la sostenibilidad hay que ganársela, hay que trabajarla, pero que el proyecto de España dentro de Europa no es un proyecto acabado ni mucho menos. ¿Podemos caer al final en lo que algunos llaman que Europa será prácticamente un parque temático que será invadido por visitantes chinos, indios, orientales? No, yo no comparto mucho esa opinión.
Yo creo que el turismo es mucho más serio, yo creo que la gente es mucho más sensata, el turismo y la experiencia turística no es algo de una moda de hace 4 días, la gente quiere viajar y viaja muchas veces, o la mayor parte de las veces, como experiencia vital, inversión vital. Los chinos viajeros que proceden de otras áreas de ese continente y de esa región mundial son viajeros respetuosos, son viajeros que quieren entender y atender, aunque también quieren sentirse con una cierta comodidad o integración en los destinos europeos, pero vienen muy abiertos al intercambio, a la experiencia y demás. Yo creo que el mundo en sí, globalmente, es un parque de mixtura, de movimiento, de colores, de movimiento entre fronteras, de gente. Esas son las señas de nuestro tiempo, claro. Con la gran eclosión que hay de clases medias, sobre todo en China, con un crecimiento económico tremendo, hoy en día es la segunda potencia económica a nivel mundial y con una población con cientos de, porque allí ya todo es a nivel gigantesco, con cientos de millones de personas de clase media, ¿es el gran yacimiento de turistas de Europa? No, sin duda. Yo no participo de esa idea de que esto es ya y esas urgencias y esas ansiedades de que los chinos o los indios o hindúes tienen que llegar ya mañana y tenemos que ir a por ellos porque ese es el gran filón. No estamos, creo que, en esa etapa, aunque hay que seguir observando estos fenómenos. China es el primer emisor de turistas a nivel mundial y el que más gasto está protagonizando, ¿no? Pero está todavía viajando regionalmente. El movimiento va a ser lento, están descubriendo también sus ciudades, su país, porque los viajes es una estrategia nacional de fomentar... Que tampoco está mal. Que no está nada mal. La estrategia nacional china es viajar dentro del país y están potenciando mucho el sistema de vacaciones laborales. Es decir, está habiendo una auténtica apertura de verdad hacia el turismo. Están hablando de Smart Destination probablemente antes que nosotros, pensando que era un hallazgo de España. En Corea, en China, se está hablando de los destinos inteligentes y adecuar ciudades pues, para el consumo turístico. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que aprender mucho, ver mucho y sorprendernos mucho en estos tiempos que vienen, ¿no? Y en estos momentos, la oferta española frente a competidores más directos, y no sé, ¿cuál es esa oferta española frente a esos competidores y qué diferenciación y diversificación podremos ofrecer para resultar, aunque yo sé que no es una palabra que te guste demasiado, una más competitividad? No, bueno, me guste o no me guste, competitividad la entendemos todos y todo este negocio, movimiento, es un movimiento de empleo, de riqueza, de ingresos, de beneficios, de empresarial, de... Si yo tuviera la clave, pues probablemente estaría fuera de nuestro mundo, porque es muy difícil, ¿no? Es muy difícil saber dónde podemos marcar la diferencia. La diferencia la intentan todos, pero a lo mejor una batalla diferenciadora de verdad es que España continúe trabajando en todo ese trabajo. Digamos, tenemos un sector tecnológico muy potente en España y el turístico también. Es donde podemos decir que vamos a los consejos internacionales, a los foros mundiales con orgullo. El ministro de Turismo de España se sienta en un foro internacional y es respetado. Aquí está la Organización Mundial del Turismo. España tiene una marca en turismo de liderazgo bien ganado por el esfuerzo de tanta gente. ¿No? Es el único organismo internacional que reside en España, si no recuerdo mal. De Naciones Unidas, sí, efectivamente, sí. Sí, esto es así. Es verdad que todavía, aunque se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años, todavía el vínculo de la organización con el propio turismo español y con el país no es todo lo fuerte que se querría desde la OMT y probablemente desde los gobiernos, pero bueno, yo estoy convencido, es así. Entonces yo creo que con esta posición, digamos, de España, como digo, en turismo y en tecnología, muy probablemente con los grandes y grandísimos profesionales y la gran innovación que existe tanto en turismo como en tecnología, podríamos avanzar mucho en incorporar, digamos, conocimiento en el terreno de la información para poder estar mucho más cerca de esas innovaciones que están ligadas a la personalización de los viajes, a estar mucho más cerca del nuevo turista cuyos hábitos, comportamientos de compra y demás han cambiado decisivamente. Yo creo que con tecnología y con know-how turístico, con una buena convergencia y trabajando juntos, yo creo que podemos dar todavía con muchas claves para seguir atrayendo turismo a este país, ¿no? Ahora enseguida comentaremos esto porque me parece una de las aportaciones más interesantes que se están haciendo desde la innovación
en el campo turístico. Pero antes yo quería hacerte una pregunta respecto a, digamos, la diversificación que muchas veces se propone y se habla del papel de las ciudades y su oferta cultural, el mundo rural, espacios naturales, como todo, como una especie de oferta complementaria al tradicional fuerte que tiene España, que es sol y playa. ¿Realmente es mucho ruido y pocas nueces o es algo que tenemos que ir avanzando para no caer, para no morir de éxito? No, yo creo que al final todos los activos nuestros, los que tenemos en España, tenemos patrimonio, tenemos una España verde. Yo tuve la suerte de colaborar en aquel proyecto que todavía se mantiene de Green Spain, España verde y tantas otras. El turismo de ciudades es algo innegable, que con la conectividad, las líneas de bajo coste, el sistema de ciudades medias o desconocidas, entre comillas, va a adquirir y va a seguir creciendo, ¿no? Esto es una evidencia. Yo creo que en todos ellos, en todos los segmentos que se han señalado, ya no hablamos casi de segmentos, es que tenemos que hablar ya de microsegmentos, de personalización. No todo el mundo quiere hacer lo mismo en el medio rural, no todo el mundo hace lo mismo en las ciudades, no todo el mundo hace lo mismo en el sol y playa. Cada vez avanzamos más a que el turista esté observado en el microscopio de las empresas. Entonces, bueno, yo creo que sí, que hay que trabajar en todos, hay campo de Es verdad que nuestro activo sigue siendo el sol, la playa, el color, el calor y la vida que está en torno al Mediterráneo y a otras zonas de costa de España. Pero bueno, yo creo que los turistas leales, fieles a este destino, que son muchísimos, han aprendido hace mucho tiempo a descubrir esa España que está en otros sitios. Y todos esos recursos turísticos que tenemos, pero que no están teniendo un peso demasiado significativo en el sector, ¿es porque no lo sabemos promocionar bien o porque el destino de sol y playa tiene tantísimo peso que eclipsa todo lo demás? Yo creo que no, yo creo que en cada segmento se trata de hacerlo mejor. Yo creo que cada segmento en el medio rural y todo lo que está asociado a la experiencia rural, estoy convencido que están desarrollando continuamente iniciativas, porque tampoco el panorama es, digamos, que sea fascinante. Hay problemas de estacionalidad, de precios no muy competitivos, etcétera, y estoy convencido de que en todos los sitios, prácticamente en todos, porque todo el mundo está compitiendo en turismo, están trabajando para regenerar, transformar, cambiar dinámicas, y igual que está pasando en sol y playa. Yo creo que es en cada turismo, no hay un turismo, hay muchos turismos y muchos turistas, y por tanto no creo que son bloques unos contra otros equilibrados. Hablando en plan macroeconómico, sí, probablemente yo creo que el sol y playa es, no lo digo yo, lo dicen las cifras, y es así, es nuestra marca, es nuestra señal, es nuestra bandera, no de enganche, ¿no? Y que siga siéndolo por muchos años, ¿no? Efectivamente. Bueno, lo has introducido antes y yo he visto alguna conferencia tuya a través que está colgada en el YouTube. Una en concreto, hablaste mucho del tema, y es el conocimiento al servicio de la industria turística y la información como materia prima de innovación y fuente de competitividad. La sociedad de la información versus a la sociedad del conocimiento. O casi, yo no sé si casi versus o que si son casi, casi hasta complementarios, pero sobre todo el conocimiento antes que información. O como se dijo alguna vez, estamos inundados de información, pero sedientos de conocimiento. Sí, esto es verdad. Todos tenemos, ¿no? Eso lo decía también esta mañana, esa sensación de ansiedad ante tanta información y nuestra convicción de que somos incapaces de gestionarla, de entenderla, de que nos supera, ¿no? Pero yo creo que tenemos esa obligación, ¿no? La obligación de, si queremos proyectarnos hacia el futuro y establecer algún tipo de, como se dice ahora, hoja de ruta, tenemos que intentar adivinar el presente. Y el presente es que estamos en un universo digital que nos llena de posibilidades, y en el turismo es fascinante ir entendiendo, ir comprendiendo que los datos por sí solo no dicen nada, que los datos ofrecen una información, pero que al final lo relevante es el proceso difícil, complejo, pero que tendremos que ir dando, que es transformar la información en conocimiento. En conocimiento, digamos, sustantivo, de valor, relevante, con significación, para poder tomar decisiones y minimizar riesgos. Este es un proceso que teóricamente está bien construido, todo el mundo lo acepta, lo entendemos,
pero que todavía le queda recorrido. Yo creo que el discurso está siendo aceptado, pero todavía cuándo implementar, cómo, con qué herramientas, hay demasiado ruido, hay una cierta incertidumbre o expectativa. Pero más pronto que tarde, ganar la batalla de la información, gestionarla como algo esencial del destino, será un valor diferencial para todos los destinos y yo creo que hay que incorporarlo. Que, oiga, mire, hable un poquito menos de promoción, aunque sea, y dedique un poco menos de dinero, y dedique más a información, pero a esa información dinámica, que está cambiando, no a la información estática, inercial, que hemos visto, pues que ofrece los resultados limitados. Pero si pensamos de otra manera, si establecemos otras correlaciones, si escuchamos la información, si somos capaces de gestionarla con un cierto orden, la que ya tenemos, no que haya que conseguirla pagando grandes sumas, sino simplemente administrando lo que ya tenemos, y lo tomamos como una asignatura estratégica del destino o de la empresa, estoy convencido, primero, que es una necesidad y, segundo, que va a resultar positivo. Por tanto, yo creo que estamos en el tiempo de la información, en el siglo de la información y que no podemos mirar para otro lado, ¿no? Y tú planteas tres puntos o tres factores que más influyen en la elección de una decisión para la elección de un destino turístico, que es seguridad 1, precio y reputación del destino, y añades un cuarto, que es la información disponible sobre el destino. Eso entronca en lo que acabas de decir. Sí, dicho más o menos, yo creo que está bien expresado, el precio sigue siendo fundamental en todo tipo de segmentación o tipología turística. El precio es un elemento de competitividad, de elección y de decisión, ¿no? Y ahí está. El precio, no hablamos de precios altos o bajos, el precio que entiende el cliente, que es el que manda de verdad por primera vez y de manera clarísima en el concierto turístico. Yo esta mañana lo decía, hace 20 años cuando uno llegaba al turismo, ahora no sabemos casi nada, tenemos todas las dudas, pero hace 20 años sabíamos probablemente menos. Yo oía siempre ese discurso, los clientes están muy informados, son muy exigentes. Pues no, no eran tan exigentes ni estaban tan bien informados. Hoy sí están bien informados, hoy tienen una información de calidad instantánea, comparan precios, tienen herramientas, tienen tecnología, comparten, saben sus fuentes de información, están en grandes condiciones para poder elegir ofertas ajustadas y el precio ahí es fundamental. Por supuesto que la seguridad, probablemente no en nuestro destino, pero en otros destinos mundiales la seguridad adquiere. Es fundamental en todos los destinos, pero hay que decir que no es un problema de España en particular, y la seguridad está siempre, es incompatible con la experiencia turística, eso es más que evidente. Y a veces no solo es la seguridad objetiva, es la subjetiva, la que uno entiende que ese destino no parece que es muy, me va a garantizar una comodidad mental, ¿no? Muchas veces esto influye mucho. Y la reputación, la marca, por supuesto, ¿no? Esto no hace falta ni hay que discutirlo. Pero la información en ese sentido, la información en el sentido de que el destino que mejor llegue a los turistas, que más personalice y mejor sus ofertas, que esté actuando, digamos, muy alineado con las prácticas de compra y los comportamientos de los turistas, estará en muchas mejores condiciones de poder, digamos, mantener una competitividad dentro de este sector, ¿no? Pero no es una tarea fácil, este es un camino largo y difícil. ¿Y eso está directamente ligado a lo que llamas el destino turístico inteligente? Bueno, el destino turístico inteligente es otra de las grandes creaciones del turismo últimamente. Yo estoy muy a favor de la inteligencia, ¿quién no? ¿Quién no se apunta a la inteligencia? Pero los destinos turísticos inteligentes, creo que España, que acertadamente empieza a incorporarlo como elemento estratégico de su política turística en el último Plan Nacional Integral del Turismo, creo que tiene que hacer un esfuerzo de ambición. No nos podemos quedar con un concepto banal de tecnología, de expertos. O sea, es una cuestión de ciudadanos. Los destinos son ciudadanos, es coexistencia, es interacción, son sistemas complejos. La tecnología, el uso intensivo en la línea que hablamos de comunicarse, de compartir, de comunicar, de contactar con el turista, de tenerle informado, todo esto va a ser fundamental. Pero el destino inteligente es aquel que tiene, en mi opinión, es un destino que utiliza la inteligencia para desarrollar las cosas no solo con corazón, sino con cabeza. Es decir, por ejemplo, apostando por la información como elemento estratégico, apostando por una coexistencia de ciudadanía o residentes y turistas, es decir, lo de siempre, las bases de siempre, y sobre todo el destino turístico inteligente es aquel que definen las propias fuerzas o actores de un destino, pero no
los elegidos corporativamente, que también tienen que estar, de una manera muy abierta, incorporando esas fuerzas que hoy tiene la sociedad nuevas, que muchas veces han parecido ajenas al turismo, pero tienen que estar ahí. Es decir, que un movimiento abierto de agentes que definan lo que para ellos es la línea del destino turístico inteligente será acertada. No pueden decidir por nosotros las grandes corporaciones tecnológicas. Lo tienen que hacer los ciudadanos, que saben mejor que nadie lo que quieren para su ciudad, y para su destino, para su región o para su pueblo, ¿no? Y en todo ese proceso, ¿qué papel juega el Big Data? Bueno, Big Data es otra de las palabras que ahora estamos, que tenemos que utilizarlas y cada vez las utilizaremos más, que muchas veces cada uno la puede interpretar de una manera. Big Data son grandes datos, de grandes bases de datos, y la idea es cómo poder organizar y gestionar esa información para traducirla, como antes decía, en conocimiento accionable, operativo. Bueno, Big Data, pues claro que tiene que ofrecer, porque si nosotros somos capaces de hacer análisis no solo, digamos, de lo que está pasando ahora, mirando otras cosas, aparte de las medidas convencionales estadísticas, la ocupación, si vienen más de Inglaterra o vienen más de Francia, que es muy importante, si somos capaces con todo lo que tenemos, este universo de información, hoy estábamos poniendo una página web en la conferencia de esta mañana, que ha sorprendido a algunos de los asistentes, porque se estaba viendo un mapa, me parece que era de Berlín, creo recordar, con Open Data, con datos públicos abiertos que los disponen las administraciones, cómo estábamos viendo lo que estaba pasando en la ciudad en directo, en tiempo real, pero cuántas bicis hay disponibles aquí, el tuit que está marcando este vecino, se estaba leyendo en ese momento lo que está diciendo. Es decir, tenemos que entrar en asimilar todo este mundo de una manera seria, ordenada, poco a poco, no hace falta grandes ansiedades, no es cuestión de máquinas ni de tecnología, es cuestión de decir: la información es un valor diferencial y lo vamos a asumir, y vamos a empezar a hacer programas turísticos de gestión de nuestro destino en el que la información cada vez va a ir ocupando un papel. Muchas veces, y termino porque creo que, es decir, con optimizar la información que ya tenemos, ordenarla y ponerla al servicio del turismo, la de los servicios de transporte del destino, la de los servicios de cultura, solamente con organizar esa información de una manera adaptada y alineada con los formatos, los contenidos y la instantaneidad que requieren los clientes, hemos dado un paso de gigante, porque estaremos conectando con los clientes. Si estamos entretenidos con otras cosas, probablemente que se han pasado ya el tiempo, pues a lo mejor nos miramos mucho al ombligo, pero no estamos llegando al cliente. Y aquí el cliente es, entre comillas, el que manda, ¿no? Bueno, hemos hablado de destinos turísticos, de factores de competitividad, de big data, de tecnología, etcétera, etcétera. Pero a mí me gustaría introducir también otros conceptos que tú utilizas muy a menudo, que es el de gobernanza turística y el de la ética del turismo. ¿A qué te refieres en concreto? Bueno, gobernanza ante este mundo tan complejo, tan cambiante, tan de tantas dudas, de saber que estamos en movimiento pero no sabemos muy bien hacia dónde, la gobernanza es fundamental. Es decir, gobernanza me refiero ni más ni menos que a la capacidad de diseñar las cosas de una manera colaborativa, de una manera, digamos, compartida, ¿no? Eso siempre se habla, pero es que ese ejercicio hoy más que nunca es fundamental. Tenemos que hacer un esfuerzo prioritario en que la palabra cooperación, que creo que es el núcleo central de la gobernanza, la cooperación, el encuentro entre diferentes y el cansarnos de estar reunidos y de compartir ideas y salir con dos compromisos que nos interesan a todos y que nos unen y que nos vinculan y que nos comprometen, eso es un trabajo duro, difícil. Aristóteles decía: oiga, trabajen bien, hagan algo entre todos, pero bien, con el objetivo de lograr un resultado concreto. Pues eso sigue siendo hoy vigente, eso no ha cambiado. Cooperar, gobernar es hacerlo con todos, avanzar juntos, trabajar juntos. Bueno, entonces, gobernanza, yo creo que ahí los destinos turísticos que se van a tener que distinguir son aquellos, pero no solamente en el turismo, para gobernar cualquier área de gestión de la vida pública. La gobernanza inteligente, otra vez aparece la palabra inteligente, ahí la calidad de las instituciones, la profesionalidad y eficacia de los gestores, el buen gobierno, la transparencia, la ética, como bien decías, incorporada de verdad, no solo como una palabra que nos gusta, sino, bueno, ¿qué significa esto? ¿Qué estamos haciendo mal y cómo avanzamos un poco más? ¿Cómo nos distinguimos? Distinguirse en hacer gestión
interna eficaz y con valores éticos claros, concretos y tangibles, bueno, yo creo que ese sí que es un destino turístico inteligente con mayúsculas, ¿no? Entonces, yo creo que esas dos palabras que has dicho me parecen claves en el turismo, ¿no? Bueno, has estado esta mañana en la Universidad Politécnica de aquí, en el campus de Gandía, luego te has dado una vuelta por la playa, te ha acompañado Joan Carles Cambrils, esta tarde estabas en el Palau. Bueno, un poco son nuestros recursos turísticos. No sé, danos una pequeña impresión de lo que te ha parecido la ciudad y si te atreves a decir el potencial que pueda tener. Bueno, eso de hablar del potencial es una imprudencia por mi parte, vosotros sois... Y en concreto, la persona que tiene el honor de entrevistarme, por supuesto que sabe muchísimo más que yo de todas las posibilidades. Hombre, yo creo que, la verdad es que estaba lloviendo mucho, pero me seguía pareciendo apasionante, he sacado muchas fotos como buen turista, como turista convencional. La playa me ha parecido fantástica, todo lo que ha sido la parte del puerto, la verdad es que cuando estábamos caminando por allí, pues no había personas apenas, y era un momento que era el que era, ¿no? Yo no sé el potencial que tiene Gandía. Estoy convencido que tendrá muchísimo, que no ha escrito sus páginas más brillantes, vendrán de su historia, ¿no?, turística. Pero yo tengo un optimismo inveterado. Es decir, yo estoy convencido que cuando veo un destino es como si, no sé, tengo enseguida una sintonía y digo, esto... Lo veo con buenos ojos, pero no es exclusivamente cortesía. Yo creo que, por supuesto, conocéis mejor que yo sus limitaciones, sus dificultades, que las tienen, como muchos destinos de costa. Yo creo que las oportunidades están en vuestra mano. ¿Qué queréis que os diga? Yo creo que tenéis una playa fantástica, un clima bueno, tenéis una posición en el Mediterráneo envidiable, tenéis muchos problemas, como todo el mundo, pero... En vuestras manos está, ¿no? Cambiarlo. Bueno, y por último, y si quieres me respondes y si no, no lo hagas. Antes has hablado de reputación. Aquí hemos tenido dos casos que, desde mi punto de vista, a lo mejor desde otro punto de vista, no tienen la misma opinión que yo. El tema de Gandia Shore y el de las azafatas de Fitur, etcétera, etcétera. ¿Crees que eso beneficia la reputación turística de un destino? Mira, yo, me da notoriedad, desde luego, pero reputación le da. Vamos a ver, yo aquí he tratado de ser lo más colaborador en la entrevista, pero aquí no quiero ser diplomático, voy a decir la verdad. Yo creo que ni suma ni resta, honradamente. Yo creo que es un empate. Es decir, yo creo que nadie va a venir por esto ni va a dejar de venir por esto. Es decir, está en vuestras manos conducirlo. Esto es una cuestión que está bien para dialogar. Creo que por ética y por estética... No me lo preguntaría a mí ni lo estaría difundiendo por el destino. Creo que el destino exige y necesita que el debate de Gandía sea otro. Bueno, muchísimas gracias. A vosotros, muchas gracias. Bueno, pues Javier, muchas gracias por estar aquí, ha sido un auténtico placer. Ha sido un luxe tindre a un asesor del secretario general de la Organización Mundial del Turismo. Tornem a agrair a Joan Carles Cambrils la amabilitat que ha tingut en dur-nos-lo. I bé, pues... Acomiadem al nostre convidat, Javier, hasta otra vez, cuando ya sabes que estás en tu casa, el día que quieras venir, pues serás bienvenido. Pues muchísimas gracias a vosotros, moltes gràcies. Bé, i en l'acomiadament del nostre convidat es deixem fins la setmana que ve en una nova edició de Tipos d'Interès. Moltes gràcies i adeu.